tiene. Cuéntenos de qué se trata. 20 puntos por duelo este Aquabox del día de hoy. Al mejor de 3 rounds cada uno de esos duelos. El que cae al agua, pierde. Si caen los dos a la vez, el punto se vuelve a jugar. No está permitido pisar la línea trasera y también está prohibido tocar la pasarela con manos o rodillas y también empujar al compañero. Bien, se viene el duelo femenino, sí. Héctor. Se viene el duelo femenino Pupi versus Jackie. Señoras y señores, esto es... ¡Combate! Se arma el Aquabox. Ahí está, a ver quién tiene un guante primero. Se miden. ¡Oh, se la dio! ¡Pará! No. ¿Qué pasó? Listo, lo pasó. Vamos a ver la replay porque creo que una de las dos competidoras apoyó sus manos en la pasarela. Para el sopapo que... El cross, que le metió Pupi. Sí. En la oreja. Fue una cosa de loco. Míralo, mirá. Mirá. Fíjate, vamos a ver la replay y van a ver lo que yo les cuento. Que no es joda, fíjate. Pupi dijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde? ¿Dónde una mosca? ¿Dónde? Acá. ¡Pum! Le dijo. ¡Tremendo! Y después el otro dijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le dijo, loco, ¿qué hace? Tomá, loco. Y ahí se armó. Jefe, ¿qué pasó ahí? Round para Pupi, porque la señorita Jackie tocó la pasarela con las manos. Claro. Sí. No se toca la pasarela. Cuando se caía, se sostuvo. Sí. Con sus manos en la pasarela, eso no está permitido. Claro, o sea, y es causante de que el duelo sea para el contrincante. Jackie se quería quejar. Si querés ver cómo la toca Jackie, mire, fíjate, ahí toca la pasarela. La pelota no se mancha y la pasarela no se toca. Mire. Ahí va. Ping. Fíjate, mira. Loco, ¿qué? Pues listo, ¿viste? ¿Qué pasó, maestra? No, que al final también la empuja y no vale empujar tampoco, porque si capaz lo hacen ahora y también se lo van a volver a anular, a cualquiera de las dos. No vale empujar, es golpe nada más. Sos como una especie de jefa. Espectacular. Bien, fair play. Sí, sí, muy bien. Bueno, se viene el segundo round. Match Pupi point para Pupi. Y Jackie, esto es... ¡Cómate! Amaga, pero cómo se amagan, se mide. Toma, loco. Oiga. Para un poquito. ¡Al agua! ¡Llega, Pupi! Volvemos a jugar este round. Me dan miedo. Caliente round en este pero Aquabox. Pega, Pupi. Los cruzados vuelan, Pupi. Pupi, es un, te la sacude de acá, ¿viste? Es una cosa de loco. Tira esos zapallazos así. Tira golpes como los remates de los chistes. Fíjate. Claro. Fíjate el guante de Pupi. Mirá, es tremendo. En 6 club. Así, mirá. Escucha, se te tapó un oído. Toma. Y ahí ya quiere lo que es, loco. Es como. Sí. se viene el segundo round. Pupi. Parece Street Fighter como se ha parado. Esto es. Combate. Mirá, ahí está. Mirá. Amaga. ¡Toma! ¡Epa! ¡Upa! ¡Maravilloso! ¡Lo saca de acá atrás! ¡Duelo para Pupi! 20 puntos para el equipo rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Jackie? No, me empujó. Sí, con la mano en la cabeza. Vamos a verlo. ¿Quieres verlo? Mírelo, Le metió un sopapo. Es doloroso solo verlo. Mira. ¡Es tremenda Pupi! Llegás a las 5 y sabés lo que... No, está bien, mi amor. Lo que entendés, imagínate vos llegues el novio de la casa, que come lo que quiera, mi amor. Sí. Lo que tengas ganas vos, comemos. Hacelo. ¿Qué pasó con Quito? Jefe, podemos ver el duelo de nuevo. La primera mano golpea fuerte, pero... Vos como boxeador le tenés miedo, Pupi, escuchame la cosa, ¿no? No, olvidate, pues esa mano no me acerco a más de 10 metros. Vamos a verlo. Vamos a ver de nuevo esta replay. Para que nos comente el profesional. Bien. Ponelo. Coméntalo. Esa pega, pero mira, esa empuja la que va a la cara. O sea, se mantiene en la cara y la empuja hacia atrás. No, señor, es legítimo este duelo. Ahí está, no sé. Bien, se viene ahora. Se viene. Sí. Nacho y Agus. O sea, que yo le tengo miedo al cordobés, porque el cordobés por un momento, Ojo, cuidado, se descoca, ¿viste? Suelta la cadena y ¡guau! Es como un Doberman a la noche, desconoce el cordobés, ¿viste? Sí, así le hace. Esto es. Combate. Mirá Nacho. Toma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Le pide, por favor,
Vamos a ver la replay y hicieron? Mientras les voy pidiendo que no salten al borde de la pileta por seguridad. Mirá, gracias, por jefe. Tírense al agua, no se chico, empujen, recuerden, miren, no se puede empujar. Toma, aquí le sigue, pum. Ahí está, pasó. No sé. Bien, bueno, volvemos chicos, a jugar este round. Cualquier por cosa, favor. Tírense al agua, no se van a desintegrar, no son de azúcar. Quédense tranquilos porque se van a romper la cabeza. Esto es. ¡Combate! Y se arma, toma. Rápido. Chao. ¿Qué hace? Seguimos. Y así hasta. Continuamos con el primer round. Y así hasta que llegue Roca Salvo, porque ahora el cruce de golpes que hay. Sí, vamos a apurarlos, Tito. ¡Esto es! ¡Combate! Nos apuramos, Tito, por si no. Toma, pará. Epa. No, pero se están empujando. Vamos, atención, se están antes empujando, de cualquier están haciendo queja. Todo mal. Antes de cualquier queja, jefe, vamos a ver la replay de este round. Están haciendo todo mal, a mi criterio. ¿Por qué Pupi no le da una demostración, viste? Porque, de verdad, ese sopapo no lo vimos más. Fue el Diego metiéndole el gol a los ingleses de mitad de cancha, Pupi. Chicos, ¿pueden jugar Vamos bien? A verlo de nuevo, por favor, ver, y estudiando, no, jefe, por estudiando favor. Mucho las imágenes. Fíjate, mira, ahí se arma, es como... Sería una especie de helicóptero boxeador. Es una especie... Es como que un vale todo, ¿me entendés, Titi? Sí. Bien. ¿Eh? Entiendo. Vamos a volver a jugar este round. Listo. Hubo empujones de parte del señor Nacho. Una cosa, una de las reglas es que antes de que suene la campana no se puede estar pasando la línea del medio. Y me parece que si vemos la imagen con sonido... Pero replay... fue responsabilidad de que lo hemos apurado nosotros, señor. No fue intencional del jugador. Pero por más que sea apurado, tiene que esperar detrás de la línea. Ya le expliqué. Vamos a volver a jugarlo, por favor. Combate. Lo dijimos mal, el problema. Sí. Mira, es como que se sacó. Fue el cordobés, ¿está todo bien, jefe? Vamos a ver la replay. Pareciera ser que sí, pero ¿sí? Vamos a chequearlo en la replay. Vamos a chequearlo por las dudas, ya no que nos encontremos con una cosa que no queremos mostrar. Mirá, ahí está. Primer round para el equipo rojo. El cordobés dijo que 70-30, ¿no? ¿Cómo va a poner? Le dice, se armó ahí, ¿entendés? Piensa esas cosas para concentrarse. Mirá. Le cobraron el doble en un recital de la Mona, ¿entendés? Piensa eso. ¿Se manejía con esas sí, cosas? Sí, sí, piensa eso, creo. Loco, che. Esto es... Combate. Mirá, ahí están los dos, ¿eh? Córdoba y Perú, fíjate. Toma, bailamos lento, ¿no? Va por adentro el cordobés, ¿eh? ¿Lento qué? No, toma, mirá, toma, tú, paf, pum, paf. Scooby-Doo papá y el boom. Scooby-Doo papá. Vamos boom, a ver. Esta replay, a verla. Interesante round. A ver. Sí. Mire, una caricatura, mire. Mirá. Sí. Pelean rarísimo, jefe, ¿o no? Boom. Y el boom. Pelear muy segundo raro. Round, nuevamente lo vamos a jugar. Es difícil. El cordobés se hace como el pasito de la Mona, pero con guantes, cerradito, ¿viste? Cerradito lo hace. Bien sí, cerradito pega. Esto es combate. Ahí está, mirá. Toma, Scooby-Doo, papá. Y el pum, pum. ¡Para! Señores. ¿Pero qué hacen? Surgió el amor de repente. ¿Por qué no le ponemos un lento? Vamos a ver, por favor, la replay. Para la próxima, para el próximo round, pongámosle un lento. Porque si se abrazan. Ahí está ese. Sí. Mire, fíjate lo que hicieron, mirá. Hola, ¿siempre venís por acá? Sí. Bueno. Y bailemos un poquito. Bueno, ¿para qué yo me voy? Me vine a buscar mi... Bueno. Vamos a repetir nuevamente el segundo round, por favor. Sin empujarse, sin abrazarse, por favor. Bien. Se quieren, jefe. Eso es lo bueno. Este es el... Que lo demuestren fuera del ring, por favor. Bueno. Esto es... ¡Combate! ¿Te gustó lo que inventé? Es mucho. Max Headroom. ¿Viste? ¡Para! ¡Listo! ¡Para! ¿Qué haces? ¿Qué toca? Momento. ¿Qué pasó? Vamos yo a pienso ver. Que ese es el diálogo que hacen ellos, pero sí. No, yo me lo estoy inventando en mi cabeza. Está bien. Vamos a verlo. A ver, por favor, atentamente. Sí. A ver, jefe. ¿Por qué es muy raro relatar esto? Porque se parece tiran... ser que hubo fallas de parte de los dos... Claro. Sí, de los dos equipos. Sí. El señor del equipo verde, Nacho, empuja... Y el señor del equipo rojo toca la línea detrás. Por lo tanto,
Volvemos a jugar nuevamente el segundo round. ¿Vos sabés que yo me haría decir bien, por ejemplo, mira cómo mide, no sé qué, pero como se pegan tanto, papá, es así, es escudo son rectos. Yo digo lo que para mí piensan ellos. Y el pum, 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 es... Combate. Ah, que me pegás, toma, loco, toma, punto, ¡epa! Este es una... Se están pegando. Son fabulosos estos chicos. Sí. Vamos a ver la replay, por favor. Son fabulosos. Ahora, esto está el infinito y más allá. No, pero están dejando todo. Mira. Toma. Pum, puf. Aparte, el que pega también se cae, ¿viste? Es como... Tito, da una devolución, sí. Titi. ¿Y ahí? ¿Ese sos vos? Soy yo. Esto, Tito. Toma, bailemos lento. Eso pasó. Pasó eso que acabo de decir. Vamos a ver si está todo en regla, por favor, sin festejar. Fíjate. De antemano. Vamos a ver la replay, por favor. Sí, mira. Ahí está. Supra, pa, 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 tu. Ahí. Mira. Uno, dos. Los dos últimos fueron los que y round y duelo para el equipo rojo. Bien. Del cordobés. Mirá, están las chicas preparadas. Son una especie de maniquí, sí, fíjate, mirá las dos. Las rodillas muy extendidas. Están. No se mueven. Son las que están en Plaza Armenia, que le ponen una moneda y se mueven. Claro. ¿Ves? Mirá, están. Son impresionantes. Son la performance. Sí, ahora se empujan, hacen cualquier pavada. Sí. Pero está bueno que por lo menos hagan una previa divertida, ¿viste? Me gusta. Sí, está bien. Está Cami y está Abril, ¿no? ¿Quién es? Sí, es Abril. Es Abril. Bueno, los conozco con los cascos. Son todos Power Ranger para mí. Bueno. Esto es. ¡Combate! Toma, se miran. Uy. Se miran, se tantean. Siente una piña en el pulso de la brava acá. ¿Eh? ¿Y se cae uno o no? No. Y vuelven a empezar. Bajaron el centro de gravedad. ¿Qué me hacemos acá? ¡Pum! El centro de gravedad bien bajito lo tuvieron Juan y para ¿sabés qué pasó? Vamos a ver la replay. Si todo está en regla, el round va a ser para Camille. Que le hizo la piña provechito. Bien. ¿Cómo es? La piña aprovechito. Ah, después de comer. Como los bebés. Fíjate, dijo, toma. La ayudó. Ahí se cae Cami, mirá. Sí, se estabilizó. Y acá dijo, justo. Toma. ¿Estás bien ahí? Le dijo, listo. ¿Me entendés? Primer duelo para el equipo rojo. Bien. Esto es... Combate. Se miran. Ahí están, mirá. Se puntean. Uy. Vale, costado. Le dio un chirlito. ¿Lo vieron? ¿Lo quiere ver de nuevo? Anda a dormir, le dijo. Fíjate, vamos a verlo. Le hizo, mire. A ver. ¿Por qué el chirlito le pegó? Mírala. Ahí está, mira, Tito. Presta atención. Sí, porque después me preguntas, me pedí los deberes. No. Mira, ahí está. Ahí le pegué. Toma, le dijo. Qué maravilla, el chirlito. Lo vamos a ver, atención, de nuevo. Tengo algunas dudas. ¿Qué pasó? Bueno, jefe. Vamos a verlo. ¿A verlo? Mira acá, ¿ves? Ahí está, toma. ¿Te caes? Bueno, mamá, lleva para allá, le dijo. ¡Y perfecto! ¡Duelo para el equipo rojo! Ahí están los dos y ahora se va en un duelo, ¿eh? Y ahora va un duelo, ¿eh? Pero ustedes también, ¿por qué generan esto? Si está todo picante. Pero Toto dijo. ¿Pero por qué lo ponen ahí con los guantes? Fue casual, todo? Señor, fue casual. ¿Quién fue Leti? Para, perdóname, Tito. Sí, ¿fuiste vos? Si los chicos sabemos que está todo mal, ¿por qué lo ponemos con guantecito azul para Porque queremos que se amiguen. Ah, mire usted que... Pero esa es la manera. Sí, obvio. Está bien, jugando, como los niños. Sin aspereza, Juan, ¿está bien? Sí. Que jueguen juntos, como en el jardín. Porque... Yo quería mostrarte algo. Sí. ¿Sabés cuál es la paralítica? No, señor. Dedique su punto que hace rato que no gana. Porque me dio pena, porque dice hace rato que no gano. Déjame dedicar el punto. Nada, le quiero dedicar el punto a Cere, que hoy cumple años, que la quiero mucho. Y a todo el equipo rojo, gracias. Ahí está. Bueno, se tensiona todo, atención. Acá hay pica de verdad. Sí. Está Toto. Está, sí. Y está Richard. Bien. Los dos, sí. Ninguno de los dos muestra los dientes. Ah, no, porque. Ninguno tiene simpatía al respecto. Lechuga, pero... Esto es. ¡Combate! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mira, se cayó solo! No lo vi. Se cayó solo. No lo vi. Tiró una piña y dio el paso al costado. Le pegó el hombre invisible. No, ¿qué pasó? No juega,
A ver. ¿Qué pasó? Mira, mira, el replay. Pega, ¿qué pasó? Oh, fue... Ah, bueno. Round para el equipo rojo. Lo chupó un monstruo ahí adentro. ¿Sabes que pareces Apolo así enojadito y todo como estás, Rich? ¿Eh? No estás, Apolo, estás enojado, no estás concentrado. ¿Apolo qué? ¿Cuándo? ¿Estás enojado? Toto, mírame. ¿Estás enojado vos? ¿Estás enojado? ¿Eh? Traduzca. No, dice que lo odia a Richard. No, no toma. Ah, ¿sí? ¿Dijo eso? Sí, todo, no, es tremendo. Ahora lo agarro y lo mato. No me hagas prensa amarilla, ¿sabes lo que acaba de decir? Señores. ¿Sabes lo que me acaba de decir? Dice, ¿viste el buito que tiene ahí? ¡No! Lo dejo una lechuza. No me digas. Sí, eso fue lo que dijo. Le va a cerrar los ojitos al búho, dijo. Acaba de decir eso, acaba de decir eso. ¡No! ¡Esto es! ¡Tómate! ¡Tómate! Menos mal que no dijimos lo que dijo Toto, porque se pudre todo. Se miden. Para Richard. Mira, ¡opa! ¿Qué pasó? Los dos se caen. Vamos a jugar nuevamente. Sí. Quiso cinturear Richard y no le dio y tuvo que saltar al borde de la pileta. Uy, no, Toto pasa recaliente. Fíjese la replay. Pita enojado con vos, conmigo no. Dijo, Tito, te como entre los panes, te dijo recién cuando pasó. Mirá. ¿Sí? Sí. Mirá cómo se miden ahí. Y te decía ahí, ¿sabés que tienen postura los dos, Richard igualmente la flashea de locomotora Castro, ¿viste? Un poco, tiene como una un cosa así, se hace la flashea. La flashea Maravilla Martínez. Mucha cintura, sí, quiere hacer. Sí, sí, no sé qué piensa que es, pero dejá lo que viva en su fantasía. Esto es. ¡Combate! Mirá, se miden. Me gusta cuando se miden así, porque es como que no sabes qué. Se amaga. Es un abre la guardia, Richard. Son como teritos buscando el nido. Toma, ¿qué haces? ¡No! ¡Epa! ¡Para! ¡No! ¡Para! Inédito. ¡Para! ¿Qué fue? ¡Ustedes están loquitos! ¡UFC! ¡Ustedes están loquitos! ¡Titanes en el ring, volvió! ¿Ustedes? ¿Qué haces? Quiero ver la replay, el poder de la piña esa que lo no digo. No te vayas a sacar de Juani, Pará, Toto, que tengo que salir para allá ahora. No te vayas a caer, Pará que salgo. Dale, está firme, está firme. ¿No se hagan los graciosos? No, venga. ¡Vamos nervioso! Venga, abuelo, lo que venga. Acaba de decir Toto recién. Mira, vamos a ver lo que pasó recién. Le hizo una llave, le hizo, no Increíble, sé. Increíble, Es tremendo, una tortuga ninja es. Fíjate lo que hizo. ¿Qué hizo? Para vos, Martín, mirá. Tomá, mirá. Aparte que... Tomá, viste, ahí venía... No sé qué hicieron. Pero difícil, porque vamos los dos a jugar de nuevo a este rol. Jefe, perdón, discúlpeme. Pero me parece que se ve claramente cuando Toto lo agarra de la cabeza y se lo lleva para abajo con él. Se ve perfecto en la replay. Jefe, vamos a jugarlo nuevamente. Que yo soy el que está jugando. Revise bien la replay porque yo solamente doy un golpe y Toto al caer se cuelga de mí y se cae. Fíjese bien, por favor, porque se nota clarísimo. Ni lo toca él. Lo vamos a ver de nuevo, por favor todos gracias. Juntos. Fíjese el golpe que doy yo y él solamente se cuelga cuando se está cayendo nada más. Mire mi mano, yo pego y él se está colgando ahí. ¿Ve? Él se colgó. Se ve perfecto. Bueno, vas a jugar de vuelta, vaya. Augusto. Muy bien. Ahora vamos sí. a jugarlo nuevamente, por favor. Sí. Por favor. No, Toto está recaliente. Toto, mírame. No, basta de decir esas cosas, Toto. Yo no puedo decir estas cosas del micrófono. Juani, ¿qué? Si tuviéramos ropa de... ¿De traje qué? De baño y todas esas cosas. Sí, no hagan ridiculez, es un tipo grande, no, usted ya. Es un tipo grande, como Esperanza. Como la latita ayer. ¡Esto es! ¡Combate! 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 No hagan cosas raras, se los pido por favor. Amaga, Richard, está confiado. ¿Qué hace? Baila el meneadito. Le hace un jueguito de piernas, clavado en la pasarela. ¿Qué hace? Mirá. Le cambia la guardia, le pega. Le choca a los cinco. Escuchame una cosa. Pará. No te hablaron mucho. Bien. Juani, armate lío. Señores. Pero... Diga. Armate lío. ¿Qué le pasó? Mostrame la rifle porque lo quiero bueno, entender. Bueno, cómo no. Mírela. Le chocó los cinco. Estamos desconcentrados, Toto. Mirá, chao, me voy, dijo Toto. ¿Sabes qué? Soplo. Me cansaste. Me cansaste, bueno, me cansaste vos, tu búho. Me cansaron todos. Suficiente dijo. Para decir que este duelo es para el equipo rojo. Así que... Basta de decir algo, basta de decir cosas.
todo el tiempo tiene que decir algo. Es la última vez, mira, son las 5 y 10. Recién puede hablar conmigo a las 6 y 10. ¿Sí? Sí. 6 y 10. Perfecto. Nada, solamente que es lo que hago siempre, dedicar el punto. Ahora, si lo sé siempre, no lo haga más, señor, porque es repetitivo. Exclusivamente, nuevo, exclusivamente claro. A la tribuna roja que hoy copó los dos lugares. Rojo y verde está copándolo la tribuna roja. Escúchame. Bueno.